tricolor sublime que flameaste victorioso en Pichincha, Tarqui, Mayalco y Machinaza, la cordillera del Cóndor y el Alto Cenepa, representado en sus tres colores, el amarillo que representa el oro y la riqueza de nuestro suelo patrio, el azul, la majestuosidad de nuestro mar territorial, y el rojo, la sangre escarlata derramada por nuestros héroes que ofrendaron su vida al servicio del territorio. Me permito hacer entrega de la ceniza de la bandera nacional del Ecuador, la misma que nos cobija como una sola nación. Yo, como representante de la Armada del Ecuador, compartiré con el mar en las próximas navegaciones y serán depositadas en el océano. Señoritas y señores estudiantes, juráis por vuestro honor defender el glorioso tricolor a través de las acciones diarias. Si así lo hacéis, que la patria os premie. En este día juramos a nuestra bandera nacional, emblema sagrado de lucha en contra del militarismo extranjero, en donde se derramó sudor y sangre. Nuestros símbolos están aquí y para adorarlos, aquel juramento sagrado que hicimos ante Dios y ante ustedes, hermanos ecuatorianos, juramento perfecto de defender a la patria hasta el oso morir. Nuestra gran pasión es y debe ser el Ecuador. El Ecuador que no lo queremos heredar en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador e infatigable. Aquí, en este sagrado campo de batalla, donde se originó nuestro ejército y junto a él se originó la patria misma. Permítanme expresar palabras de alabanza a nuestro sagrado tricolor nacional, que representa la esencia de nuestra identidad. El amarillo, el azul y el rojo, que está impregnado desde niños en nuestra mente y en nuestro corazón, como testimonio de las glorias pasadas. En la bandera estamos representados todos. Están representadas nuestras luchas, nuestros ideales, nuestros valores, nuestra identidad. Lo que celebramos hoy no es la existencia de una tela que ondee en nuestras ciudades. Lo que debemos celebrar hoy es que somos un país con una identidad bien definida, que somos una nación independiente, libre, soberana. ¡Qué grandeza y qué honor en este sitio histórico, donde esta bandera ya fue testiga del naciente Ecuador que hoy lo tenemos! Sí, agradecido con Dios primeramente por haberme prestado la salud y esta oportunidad de rehacer mis estudios, ya que no pude hacerlo de una manera formal. www.achiras.net.es, el portal de Girón.